alto rendimiento gracias a la plataforma de corte de precisión, sistema de siega de corte en tándem y accionamiento planetario con ancho de trabajo hasta 7,35 metros. Los dedos múltiples y flexibles del molinete son sumamente robustos, permitiendo una mejor recogida y un flujo de mies más uniforme en el caso de cereal encamado. Se evita eficazmente el arrollamiento. El sistema de siega, de corte en tándem, se caracteriza por un corte limpio, desgaste reducido y una marcha especialmente silenciosa. Las cuchillas llevan las superficies de corte orientadas alternativamente hacia arriba y hacia abajo. Los dedos dobles, atornillados arriba y abajo, evitan de forma eficaz cualquier atasco. El accionamiento planetario es la clave para un recorrido de cuchillas perfectamente rectilíneo y, por tanto, para la frecuencia de corte especialmente elevada de 1.220 cortes por minuto. Otras ventajas son la comodidad y sencillez del cambio de cuchillas. Un dispositivo de inversión eléctrico permite, mediante el simple accionamiento de un pulsador desde el asiento del conductor, invertir la marcha del sistema de corte y del canal de alimentación, eliminando de forma rápida y sin esfuerzo eventuales atascos en la zona de entrada. Adaptación óptima al terreno y, por tanto, una recogida sin pérdidas es una de las ventajas más importantes de la compensación pendular del corte Deutz Fahr. La plataforma de corte se nivela siempre, automáticamente, en paralelo a la superficie del terreno. A través de los potenciómetros situados en los palpadores, se transmite un impulso al equipo de control. Esta función automática se puede efectuar también manualmente. Basta con pulsar un botón para que la plataforma de corte descienda a la altura deseada, elegida mediante la preselección de altura de corte. Cada vez que se acciona, queda garantizada la uniformidad y, por tanto, la misma altura de corte, sin que para ello el conductor tenga que efectuar nuevos reajustes. El anclaje a la máquina de estas plataformas de corte de alto rendimiento simplifica las operaciones de utilización. El blocaje, así como el enganche y desenganche del carro de transporte, se efectúan de forma rápida y sencilla. Se dispone de equipos para colza, con anchos de trabajo de 3,15 a 6,75 metros para las plataformas de corte Deutz Fahr. La prolongación de la mesa es de 65 centímetros. Unas cuchillas de corte laterales de accionamiento hidráulico separan el producto con un corte limpio. Los órganos de accionamiento van integrados fijos, por lo que el montaje se puede hacer de forma rápida y sencilla. El sistema cerrado trabaja prácticamente sin mantenimiento. Los equipos para girasol, Deutz Fahr, llevan bandejas. Para la recogida, se desmonta el molinete. Esto permite obtener mayor visibilidad sobre las bandejas y el corte, así como trabajar con velocidades de desplazamiento mayores y con independencia de las hileras. Se cosechan únicamente las tortas. El rodillo dentado, situado debajo de la barra de corte, tira hacia abajo de los tallos. Topliner puede equiparse con cabezales de maíz de 4, 5 y 6 hileras. Los equipos de maíz de 5 y 6 hileras pueden abatirse también hidráulicamente. La picadora integrada reduce el peso y se caracteriza por la mínima fuerza necesaria. Para transformar el equipo de trilla de forma sencilla, se montan unas chapas de recubrimiento sobre el cilindro desgranador y se sustituye el cóncavo. El sistema de trilla y limpieza de Topliner
está diseñado para obtener máximos rendimientos, ofreciendo tecnología punta en la categoría de 5 y 6 sacudidores. El cilindro desgranador de Topliner está equipado con 8 barras desgranadoras. El diámetro del cilindro es de 600 milímetros. Un variador eléctrico del cilindro, regulable eléctricamente desde el asiento del conductor y de gran seguridad de funcionamiento, adapta las revoluciones del cilindro exactamente a las condiciones de recogida de cada cosecha. La amplia gama de regulación permite velocidades desde 410 hasta 1250 revoluciones por minuto, con un reductor adicional para productos especialmente delicados. Se pueden obtener velocidades desde 205 hasta 625 revoluciones por minuto. Las 15 barras del cóncavo, un ángulo de abrazo de 121 grados y hasta 1,13 metros cuadrados de superficie del cóncavo, permiten obtener una elevada frecuencia de trilla y un recorrido largo y cuidadoso. El resultado, en el cóncavo se obtiene una separación de grano que alcanza el 95%. La menor carga que esto supone para los sacudidores aumenta el rendimiento de la máquina. La entrada y salida del cóncavo se pueden ajustar cómoda e independientemente entre sí desde la plataforma del conductor para poder adaptar de forma óptima la separación de trilla en toda su longitud para cada tipo de productos. Una mayor separación no solamente mejora la flexibilidad, sino también contribuye a eliminar rápidamente eventuales atascos que se puedan producir. Las chapas desbarbadoras se utilizan en el proceso de recolección de granos de difícil desgranado o desbarbado. Se pueden accionar desde el exterior con una sola maniobra. El turboseparador del sistema TS permite obtener unos incrementos de rendimiento de hasta el 20%. Se trata de un equipo opcional complementario que garantiza el ritmo de trabajo incluso en las más duras condiciones de trilla. El ajuste rápido de la separación entre cilindro y cóncavo en la gama de 25 a 65 milímetros asegura una adaptación óptima para todas las condiciones de recogida. Los sistemas de 5 o 6 sacudidores, con escalón muy escarpado y de una superficie de hasta 7,6 metros cuadrados, aseguran una separación óptima del grano residual. Mediante los sacudidores abiertos, con fondo de retorno independiente, se impide el atasco de los sacudidores. La cinemática y la superficie de las cribas están adaptadas al rendimiento de los sacudidores para obtener una máxima limpieza a través de una superficie de cribas de hasta 5,75 metros cuadrados. La caja de cribas, con posibilidad de iluminación, garantiza una buena visibilidad en todo momento. La longitud de la caja de cribas con el fondo de preparación y cribas de láminas con regulación individual tienen unas dimensiones ejemplares. Todos los modelos Topliner se pueden equipar con el sistema automático de compensación HC, que en laderas evita pérdidas de rendimiento y grano. El fondo de preparación y la criba superior permanecen en posición horizontal hasta una pendiente de aproximadamente un 20%. La aspiración de aire mediante el turboventilador de alto rendimiento Topstream con 35 paletas individuales se efectúa en toda la anchura. La distribución del aire se realiza uniformemente sobre toda la superficie de cribas. Gracias al variador eléctrico, el conductor puede ajustar de forma continua y directamente desde su asiento el caudal de aire producido por el turboventilador Topstream de gran potencia.
el indicador del caudal de aire, está situado a la vista del conductor. Dos elevadores de retorno devuelven directamente al fondo de preparación incluso los últimos granos que queden, evitando así pérdidas de rendimiento. Unos revestimientos de fricción adicionales garantizan una retrilla óptima. Opcionalmente, se puede montar un picador de paja integrado en la máquina. Por medio de una palanca se puede obtener paja larga o picada. El picador se conecta desde el asiento del conductor. También se puede disponer de una regulación eléctrica de la anchura de esparcido. Tolvas de grano de capacidad adecuada al rendimiento de 6.500, 7.500 y 8.500 litros. El escalonamiento, resultado de la práctica, permite obtener unos tiempos cortos de vaciado del depósito y unos tiempos de trilla largos. Basta echar un vistazo a la tolva de grano, iluminada en el interior, para informarse de forma rápida y segura sobre el nivel de llenado y el estado del grano cosechado. La velocidad es importante cuando se trata de vaciar el depósito en breve tiempo. El rápido vaciado superior de la tolva de grano de gran capacidad, de forma continua y en cualquier posición, no se ve obstaculizado por las cabinas de los tractores ni por los laterales de los remolques. Para poder realizar un control de forma cómoda y rápida, la trampilla de toma de muestras de grano se encuentra al alcance de la mano del conductor. Motores Deutz refrigerados por aire. Potencia concentrada desde 190 hasta 310 caballos. Todos los motores están equipados de serie con un filtro de aire para el motor con separación automática de polvo a través de un eyector en el escape. Un elemento excepcional es el filtro giratorio de aspiración de aire, que alimenta constantemente al motor con aire limpio de refrigeración y de combustión, evitando costosas averías y la paralización de la máquina. El filtro de aire es autolimpiante y no lleva órganos de accionamiento mecánicos, necesitando mínimo mantenimiento. Las dos salidas del motor, una a cada lado, accionan por la izquierda todo el sistema de propulsión y por la derecha el mecanismo de trilla, asegurando un buen acceso gracias a esta disposición tan clara. Con su accionamiento hidrostático con marcha adelante y atrás, sin necesidad de utilizar el embrague, Topliner dispone de unas características de marcha ideales, con un sistema de una sola palanca. La bomba hidráulica de desplazamiento variable está apilada directamente al motor, evitando las correas trapezoidales. En su lugar, se garantiza una transmisión de fuerza directa, sin desgaste. Commander Cap 2. Ergonomía, que se adapta individualmente a cada conductor. Los potentes faros de trabajo de Topliner permiten trabajar por la noche con la misma seguridad que durante el día. Amplia visibilidad, óptima ergonomía y un agradable confort en el trabajo son las características más destacadas de la cabina Commander Cap 2. El parabrisas panorámico permite una excelente visión que cubre toda la anchura de la plataforma de corte y ofrece mucho espacio adicional en la zona de los pies. La columna de dirección abatible también ofrece más espacio libre de movimientos, creando un recinto sorprendentemente amplio.
En combinación con la instalación de aire acondicionado, el conductor puede disponer también de un pequeño frigorífico. La cabina Commander Cab 2 también marca hitos en ergonomía. Como ejemplo puede citarse la nueva consola, donde todos los instrumentos están dispuestos de acuerdo con la práctica y dentro del campo de visión del conductor. Con la palanca Commander Stick, ganadora de varios premios, el conductor puede controlar 9 funciones importantes con una sola mano. Sin cambiar de mano, aumenta o reduce la velocidad de desplazamiento. Eleva o desciende la plataforma de corte y el molinete. Avanza o retrasa el molinete y ajusta la preselección automática de altura de corte. Antes de arrancar el motor, el sistema Agrotronic C realiza automáticamente un control completo del sistema. Las averías del sistema, así como también las averías de los puntos de vigilancia, se señalan de forma óptica y acústica. El sistema Agrotronic C garantiza un control total de los 23 puntos de funcionamiento más importantes, de forma permanente, fiable y sin errores, por el principio de la corriente de reposo. El ordenador de a bordo está situado en el campo de visión del conductor, ofreciendo en todo momento unas posibilidades de control excelentes. Un equipo de control de granos, con indicación independiente para los sacudidores y la caja de cribas, permite en todo momento un control óptimo para garantizar el buen rendimiento de la máquina. Las cosechadoras Deutz Fahr son conocidas por su facilidad de mantenimiento. Los modelos Topliner tienen unas trampillas de mantenimiento especialmente amplias que garantizan fácil acceso al cóncavo, al fondo de preparación, a los sacudidores y a todos los órganos de accionamiento de la máquina. Los puntos de mantenimiento, dispuestos de forma clara, se pueden alcanzar cómoda y fácilmente. El recogedor de piedras abatible puede operarse desde el exterior y separa todos los cuerpos extraños, evitando su entrada al mecanismo de trilla. For the sky, you need this power in your heart. You
Lana. Deutz Fahr Top Liner. Los profesionales lo han querido así.